Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, este video se va a tratar de un reto que me invitaron a hacer de mis 10 suculentas variegadas. Y fui invitada por el canal de En el Jardín con Reina. Y también me invitó el pequeño Jardín de Luz y Jardín Flores del Campo. También me invitó ella. Y este reto lo empezó el jardín de Mari. Y bueno, yo les voy a enseñar mis 10 plantas suculentas, lo que sea, variegadas. Esta es la primera, el Ionium Kiwi. Con él ya tengo varios años y le he cortado varias esquejes para reproducción y ahorita lo tengo así como un tipo arbolito. Y esta va a ser la primera. Aquí tengo la segunda. Este es otro Aeonium crestado. Y este de aquí, yo lo acabo de agarrar. Lo agarré hace como, creo, una semana o 2 semanas por ahí. Y este va a ser el segundo. A ver cómo me va con él, porque hay varias crestadas que se me han muerto. Ojalá y este sobreviva. Aquí tengo la tercera. De estos tengo varios. Tengo varios diferentes. Bueno, este es variegado, pero tengo otros que son nomás verdes. Hay mucha variedad de estos. Pero este es el variegado. Y este es el número 3. Y aquí tengo este aloe variegado. Que ya tengo, con este ya tengo un año que lo compré. Y está creciendo muy despacio. Y está hermoso, me encanta. Este es el único que tengo. Este va a ser el número 4 de mis plantas variegadas. Aquí tengo otra, igual a la que les enseñé hace rato, que les dije que había mucha variedad. Y esta es otra variegada, diferentes, con los colores muy diferentes. El tallito de en medio es rojo. Y esta va a ser la número 5. Es la única que tengo. Esta de aquí. En esos colores. Y esta es la número 6. Este es otro Aeonium variegado. Y este lo acabo de comprar hace muy poco. Y le cayó una piñita del árbol. Le rompió las hojitas de aquí de al lado. A ver si se me logra este también.
Y esta va a ser la número 6. Y aquí tengo esta. Esta la tengo en un terrario. Y de estas tengo varias, pero esta aquí la puse en un terrario. Y se me ha dado muy bien, ha crecido bastante. Y esta va a ser la número 7. Aquí tengo más. No sé si es la misma, pero sí son muy parecidas. Esta no creo que sea igual, pero esta se parece a la que les acabo de enseñar. Y no sé si es la misma. Parece que sí. Y aquí tengo este senecio variegado. Ahí se le rompió esa varita, pero le han salido varios. Este de aquí de la orilla, esos son nuevos hijitos, nuevos retoños. Y esta va a ser la número 8. Aquí tengo esta, que yo creo que también es variegada. Bueno, y esta sería la número 9. Y aquí tengo esta aloe, creo que es variegado. Esta sería la número 10. Aquí tengo a la mamá. Cuando le quité los hijitos, los retoños, se me puso fea, pero ya está agarrando otra vuelta, ya está empezando a poner bonita otra vez. Y bueno, esto también me imagino que es variegada. Y pues ya esas van a ser todas. Y yo quiero invitar a hacer este reto, disculpen, a perlas suculentas, la invito a hacer este reto, y a cactus y suculentas esmirsa, y a rosario flores, las invito a hacer este reto de mis 10 suculentas plantas variegadas. Y muchas gracias al Jardín de Reina, el Pequeño Jardín de Luz y Jardín Flores del Campo. Los invito a que pasen a visitar sus canales. Y bueno, eso va a ser todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y nos miramos en un próximo video.